10 minutos nos separan de las 11 de la noche. Continuamos en Resumen 26 y es tiempo de hablar del conflicto en el Medio Oriente, porque no solo hay una guerra literal, sino que ahora se habla de guerra religiosa. Así acusa el Consejo Islámico a Israel, puntualmente al primer ministro Benjamin Netanyahu, luego de que decidiera restringir el acceso a la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en Jerusalén, durante el mes sagrado del calendario islámico, Ramadán, alegando razones de seguridad. Inmediatamente la medida desató la indignación en el mundo árabe y desde el Consejo Islámico Supremo, como decíamos, de fatwa en Palestina, advirtieron que podría estallar una guerra religiosa. Al ser consultado sobre la posibilidad de bloquear la entrada de los musulmanes palestinos e israelíes a Al-Aqsa, un lugar de rezo de la ciudad vieja de Jerusalén, la oficina de Netanyahu respondió lo siguiente: el primer ministro tomó una decisión equilibrada para permitir la libertad de culto dentro de las necesidades de seguridad determinadas por los profesionales. Bueno, sin embargo, no dieron más detalles sobre esta decisión. Los palestinos de Cisjordania, ocupada, no pueden transitar libremente por Jerusalén. Por este motivo, todos los años Israel suele establecer límites a los fieles que se acercan a orar, por ejemplo, en función de la edad, argumentando que la medida es para prevenir actos de violencia en el lugar. Cerca de la mezquita de Al-Aqsa se encuentra también el Muro de los Lamentos, que supuestamente pertenecía al Templo de Jerusalén del judaísmo, por lo que la zona es sagrada para ambas religiones. A los residentes de la Autoridad Palestina Cisjordana no se les debe permitir entrar en Israel de ningún modo. No debemos asumir riesgos. ¿Quién señaló esto? Bueno, también el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. No es posible que haya mujeres y niños secuestrados en Gaza y permitamos celebraciones de victoria de Hamás en el Monte del Templo, como los judíos denominan a las explanadas de las mezquitas. Esto lo planteó el funcionario ultraderechista antiárabe.